objetivo estratégico de este plan multifacético en el que entra de todos los pueblos del mundo. En este sentido, el mundo político considera que esta agresión del gobierno norteamericano pone de manifiesto que no le importa cuáles son los objetivos a los cuales va a bombardear, sean hospitales, sean pueblos enteros, etc. Y es por ello que denunciamos y alzamos nuestra voz de protesta y nuestra voz de ataque. Igualmente, queremos denunciar que el carácter egoísta que se pone en el cuerpo de estos estados que sirven al imperialismo norteamericano se deja ver en el desarrollo de la alianza de Rusia, de Turquía, de Estados Unidos y la OTAN, en el desarrollo de la guerra y del estado islámico en Siria. Queremos entonces manifestar nuestra solidaridad con el pueblo sirio y, por supuesto, con las mujeres, niños y niñas que son los más afectados en esta guerra desarrollada por el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. Esto deja ver entonces cómo en la ofensiva geoestratégica del imperialismo pueblos y de su carácter de la lucha que no les importa